Los orígenes, costumbres y tradiciones están plasmados en una herencia histórica, esas que al ser revividas enaltecen y hacen grande a un pueblo. En sus inicios, Salitre estuvo habitado por los canilejas, una etnia que vivía a orillas de los ríos y practicaba la pesca, agricultura y alfarería. En Salitre estuvieron asentados los canilejas, tribu en la cual pues Miguel Huacón era su jefe. Estos primeros habitantes que estuvieron en nuestra zona, encontramos varias tolas. Las tolas son cementerios de aquellos habitantes que iban sepultando a sus seres queridos. Estas tolas se encuentran en sectores como Candilejos, La Semira, en la Parroquia Victoria o en la Hacienda El Pijío de los señores Burgos Zapatier. En este histórico lugar se encuentran restos arqueológicos como las grandes tinajas, fijos testimonios de los primeros pobladores de Salitre. Producto del mestizaje entre las etnias que habitaban la zona y la llegada de los españoles, se forjó un grupo étnico que de a poco se consolidó con sus particulares saberes ancestrales y una identidad propia, dando paso al pueblo montubio, pueblo característico de la región litoral. La vida del montubio realmente es muy sacrificada, pero también es muy bonita porque vivimos en un ambiente puro, respiramos aire puro, vivimos dentro de una vegetación, de la producción, vivimos siempre amando nuestra tierra, amando lo que hacemos, cuidando nuestras familias, cuidando lo que sembramos, siempre pidiéndole a Dios que cuando sembremos una semilla nos multiplique, nos dé buena producción. Pasó el tiempo y el montubio se formó como un hombre agricultor y ganadero. Las reses libremente pastaban a lo largo y ancho de este terruño, lamiendo y comiendo la sal, mineral que sobresalía en esta zona, mismo que más adelante dio paso al nombre Salitre. Sin embargo, antes de Salitre portar el nombre que posee en la actualidad, primero llevó el nombre de Las Ramas, esto debido a que en las orillas de los ríos se podía apreciar árboles cuyas ramas sobresalían y que al doblarse brindaban un espectáculo natural. El segundo nombre que llevó Salitre fue el de Urbinajado, esto en honor al banquero Francisco Urbinajado, gerente del Banco Comercial y Agrícola de Guayaquil. Que el nombre sea el nombre de este banquero, un poco en gratitud al apoyo que le había dado a la clase agrícola hacendada de aquel tiempo. Entonces ahí surge el nombre de Urbinajado. Salitre tomó el nombre de Salitre porque nos cuentan la historia que había ahora en lo que es el parque, por donde es el Palacio Municipal, una laguna de tierra salada, donde solamente había sal. Entonces, decían los hacendados cuando se desperdigaba, le estoy diciendo una palabra que usaban nuestros ancestros, se desperdigaba un animal, le decían los mayordomos, los dueños, los muchachos o el dueño del ganado, ve y búscalo al salitre. Creyendo que las vacas lamían salitre y este mineral que es usado para la fabricación de dinamita para cuestiones explosivas que tienen otro uso, se equivocó con la palabra salinosa, que viene de sal. Entonces la zona realmente deberíamos llamarnos salina y no salitre. Entonces, a mediados del siglo XX, un grupo de ciudadanos, comandados por el profesor Francisco Íñiguez y el señor Rafael Sotomayor y Luna, hizo los primeros esfuerzos para conseguir la cantonización de Las Ramas, que para ese entonces era parroquia rural de Daule y no recibía la atención necesaria, a pesar de ser una de sus mejores fuentes de ingresos. Después de tantos viajes y trámites, el 27 de noviembre de 1959, Las Ramas se separó de Daule y empezó una nueva etapa como cantón bajo el nombre de Urbinajado y conformado por tres parroquias, El Salitre, General Bernaza y La Victoria. En esa época no querían los dauleños, nosotros pertenecíamos al cantón Daule.
Los dableños no querían que nos hiciéramos cantón. No es que este cantón, esta parroquia era que les daba más entrada. Entonces, ¿entiendes? Y aquí vinieron a hacerse cantón el por don Cepeda, el cura Cepeda, y el junto Camilo Ponce Enrique. Él dio la firma. A pesar de no ser parte de los personajes que lucharon por la cantonización, Francisco Murillo Gangotena fue punto importante de la historia de Salitre. Este señor llega a Salitre y se ubica en donde antes era conocido como La Poza, un sector que ahora es llamado La Concordia. Y dentro de ese desarrollo se necesitaban escuelas. Y bueno, pensaron siempre como hombre filántropo, como hombre desprendido. Le solicitaron para que ayudara con un pedazo de terreno y él gentilmente dio para construir la escuela Francisco Íñiguez Castro, la escuela Coronel Brito, el Hospital de Salitre, y donó también terrenos para la avenida 27 de Noviembre y la avenida vía San Borondón, y calle Austria. A Salitre se lo ha designado como la capital montuvia del Ecuador. Por ser el precursor y realizador del primer rodeo montuvio, celebrado en el año de 1957. Este calificativo característico del cantón fue otorgado por el locutor de Radio Cristal, Carlos Armando Romero Rodas, quien al ser invitado al primer rodeo montuvio y al observar la destreza de los jinetes con sus caballos, gritó: ¡Viva Salitre, capital montuvia del Ecuador! Desde ese entonces, y tras una ordenanza aprobada el 12 de octubre del 2000, esta frase se ha convertido en la insignia de todo un pueblo. Nací en el campo, orgulloso me siento de vivir monte adentro que me da la libertad, pero nunca olvida sus desmontes, que lo trabaja con mayor fuerza y empeño. ¡Que viva el montuvio salitreño! El rodeo montuvio es una tradición popular que caracteriza a este pueblo, que muestra su identidad cultural, llena de algarabía y alegría, amor finos y contrapuntos, destrezas con los caballos y los gallos, con el machete y el sombrero, con bravura india y montonera, pero sobre todo con un alma generosa y montuvia, esa que no muere y que se vive con el paso de las generaciones. De a poco la historia se sigue escribiendo, y en la actualidad, en sus 61 años de vida política, este pueblo montuvio, aguerrido y trabajador, sigue cultivando su esencia y su riqueza cultural. Sigue siendo la capital montuvia del Ecuador.